Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a preparar natillas de galletas Oreo. Esta receta es muy fácil de preparar con ingredientes que todos vamos a tener por casa y bueno, se hacen en un momentito y quedan buenísimas. Esta receta es de una seguidora, Yolanda. Muchísimas gracias por la receta porque quedan de rechupete. Así que si quieres saber cómo se hacen, quédate a ver el vídeo. Pues vamos a comenzar con la receta, que se hace completa con cuchillas. Y bueno, vamos a utilizar un paquete de galleta Oreo, bien de la marca original o marca blanca. Y bueno, para la receta vamos a necesitar 10 galletas de Oreo y luego vamos a necesitar 4 para decorar. 2 la vamos a hacer en polvo y las otras 2 en trocitos para luego poner encima. Pues vamos a añadir las 2 galletas que vamos a necesitar hacerla polvo. Y lo que vamos a hacer, la vamos a triturar a turbo unos segunditos. Y mirar cómo quedaría. Así que la vamos a sacar y la vamos a dejar reservada. Ahora con las 10 galletas que van a ir en el relleno de las natillas, vamos a triturarlas también, pero las vamos a dejar que queden un poquito más gorditas para que luego se noten a la hora de tomar. Así que yo creo que con 5 segundos a velocidad 5 están perfectas. Mirad por aquí, porque si las dejamos más tiempo no la va a hacer polvo. Pues ahora las vamos a sacar también y las vamos a dejar reservadas para más adelante. Pues ahora vamos a preparar las natillas en sí, así que vamos a añadir la leche. Le vamos a añadir los huevos. El azúcar. La maicena. Le vamos a añadir el aroma o la esencia de vainilla. Y por último le vamos a añadir una pizca de canela. Ahora lo vamos a mezclar todo muy bien durante 20 segundos a velocidad 5. Una vez que lo tengamos mezclado, le vamos a programar a velocidad 4, 90 grados y la potencia al 4. Con el cubilete dejado de caer, vamos a ver sin tiempo que nos alcance estos 90 grados. Como veis, yo lo he pausado, ya me ha alcanzado estos 90 grados en unos 8 minutitos, que esto puede variar según si la leche la tenéis del tiempo o está fría de la nevera. Pero importante que veáis que alcanza esa temperatura. Y ahora vamos a programar el tiempo de cocción de las natillas. 12 minutos, velocidad 4, 90 grados y la potencia al 3. Y después de este tiempo ya tendríamos las natillas terminadas. A falta de solamente añadir las galletas que habíamos triturado a grosso modo del principio. Así que se los vamos a añadir y con la misma lengüeta lo vamos a integrar. Y como las natillas están calientes, las galletas se van a ir derritiendo un poquito y ya veréis que queda integrada en las natillas por completo. Pues ahora ya solo nos quedaría añadirlo en los vasitos de presentación. Con las cantidades que os doy en la receta os van a salir 6 vasos como los que estáis viendo. Así que ya dependiendo si queréis más o menos cantidad, vais regulando la cantidad de los ingredientes.
Y una vez que ya los tengamos rellenos, como estáis viendo, ya solo nos quedaría decorar las natillas. Por aquí tengo las dos galletas que habíamos triturado del principio, hechas polvo. Las vamos a añadir por encima. Y para terminar y aprovechar las dos galletas que nos quedaban en el paquete, la he troceado y se las voy a añadir también. Así es como nos quedaría y bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a tapar con papel film, lo vamos a dejar unos 10 minutitos a temperatura ambiente y luego ya las vamos a llevar a la nevera para comerlas fresquitas. Así que bueno, espero que os haya gustado la receta porque la verdad que quedan buenísimas. Y si es así, te animo a que te suscribas al canal, que me dejes dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo.